jammy dodgers. Too much sugar is no wonder we're fat. Gracias por venir, no sé qué estáis esperando. Cuando construyeron el Pont Neuf en París hace unos siglos, hubo una persona que se puso a entretener a la gente y su modo de entretener a la gente era extraer muelas mientras cantaba ópera acompañado por un mono bailarín. Ok, lo digo, eso, no esperéis nada parecido a aquello, ese es el show. Es cuando, como cuando vas a un sex shop, ¿sabes? Y ves los artilugios que tienen para las mujeres hoy en día y los hombres están así pensando que no puedo competir con eso. Pero lo mismo, Scaramouche, famoso Scaramouche en Londres, Covent Garden, lo mismo, misma época, tenía un show donde hacía la cuerda floja con un carro y dentro del carro dos chicos, una chica y una chica, y un perro. Y encima de la cabeza, un pato. 2016 no fue el mejor año para mí en la comedia y reconozco, se me ocurrió costar un carro, un par de huérfanos rumanos, un perro, pero un pato en la cabeza. ¿Qué era? ¿Susurrador de patos o qué? Es que, ¿me entendéis? Es que es difícil esto, es difícil venir aquí solo y la gente dice, qué valiente. Es de las cosas que más miedo da si preguntas a la gente. Oscuridad, trueno, que gane Podemos, arañas y salir en público. Entonces, ¿por qué te obligan a salir en público cuando tienes 5, 6, 7 años? Y me refiero a la obra de natividad. The Nativity Play se llama en inglés, y tanto como aquí, allí en Inglaterra, porque no soy de aquí. Sí, nací en Inglaterra, lo siento. Todos cometemos errores, pero ahí, como aquí, la hora de Navidad. A mí me tocó hacer de tercer pastor. Y te lanzan ahí, y no te preparan, no te dicen nada, no te dicen, ¿qué idioma hablo? ¿Aramaico? ¿Soy bereber? ¿Soy beduín? Es difícil convertirse de un chico de 6 años a un pastor neolítico. Y lo peor es la crítica. Luego estás ahí haciendo, así está. Y luego lees la prensa al día siguiente y sale, el tercer pastor, no busco subtexto, dejo demasiadas pausas. Yo leyéndole, pero no. El arbusto lo hizo mejor. Anthony Marshall era el arbusto. ¿Dónde está Anthony Marshall ahora? Contable en Manchester. 2 veces divorciado. ¿Quién ha ganado? ¿Y yo aquí? No sé qué estoy haciendo tampoco, porque actor no soy. Yo tengo que decir a mi madre qué hago. Yo no le digo que hago esto, yo digo que soy portero en un prostíbulo, algo con nómina, algo digno, ¿sabes? Porque las madres cuando se reúnen, se ponen así, ¿no? Dicen, ¿y tu hijo qué hace? Y una madre dirá, mi hijo es médico. Y ahora, ¿y tu hijo qué hace? Mi hijo es abogado. Hijo puta, pero... ¿Y tu hijo? Y mi madre ahí dice, mi hijo es actor. No quiero eso. Pero cuando me fui al médico aquí, cuando cambié de barrio, quieren saber en qué trabajas. Dije, monologuista. Dicen, esto no existe. Y digo, claro, ¿qué me va a poner eso? ¿Qué haces exactamente? Es como un payaso, ¿no? Digo, no soy payaso. Humorista, pon humorista, no, actor. Al final puso actor, porque no había otro. Y no soy actor. Y uno de los del grupo de monólogos de hace años se apuntó a la Escuela de Teatro de Zaragoza. Y le pregunté, dije un día, Jorge, ¿por qué te has apuntado? No, perdón, dije, ¿por qué te has apuntado a la Escuela de Teatro de Zaragoza? Porque es lo que los enseñan ahí. Y me dice, porque es para mejorar los monólogos, ¿no? Y dije, pues, por ejemplo, primer día, ¿qué te han enseñado primer día? Dice, ¿cómo respirar? ¿Tú soltando pasta para que te enseñen a respirar? Muy importante. No, coño, ¿había gente respirando por las orejas o qué?
Ah, y la semana que viene, ¿qué es? ¿Cómo estornudar? ¿Cómo? No, es muy importante, Charlie, hay que saber. No, actuar es, es fácil. Laurence Olivier, el gran actor inglés, dijo que actuar es saber moverte por un escenario sin chocar con los muebles. Y ya está. Y fingir, claro, hay un elemento de fingir, pero ¿quién no finge? ¿Quién no ha fingido en esta vida? Todos los hombres hemos fingido de esta manera, jugando a billar. Un tiro que parece imposible. Tres bandas, a ver si entra. Y entra. Y por dentro estás haciendo... Pero por fuera haces... Ting, ting, ting. Ah, ya. Esto no me ha sorprendido nada. Esto es normal para mí. Eso es normal para mí. Y todas las mujeres habéis fingido también. Se agradece, se agradece. Hay momentos cuando es buena idea fingir, chicas. Sobre todo ese momento cuando has decidido tener relaciones sexuales con tu nuevo novio. Y ahí estás en casa. Tú has decidido, esta noche sí, tienes una música romántica sonando, has preparado una cena, todo preparado, las rodilleras puestas. En ese momento, cuando bajas la cremallera y la ves la primera vez, aunque sea una vida de felicidad a cambio de un segundo de mente. Eso es fingir. Eso es lo que hacemos, fingir. Pero sí, actor, vale, pero realmente no estoy actuando. La primera cosa que la gente pregunta de este gremio, ¿de dónde sacas los chistes, Chavi? Pues casualmente, estuve esta mañana en una pajarería y entraron un monje y un tartamudo. Que no, obviamente no. Es la vida real, es la vida real. Yo me acuerdo cuando yo, la primera vez que me fui a la tienda, bueno, me reconoció de la tele la mujer de la tienda de dietética aquí en San Pablo. Y me dice, oh, porque me había... A veces la gente pregunta, cuando sales en la tele, te pregunta, dice, ¿te vi en la tele? No te afirman, te vi en la tele. Entonces dices, no lo sé. Yo estuve en la tele, yo salí. Tú puedes verme a mí, yo no puedo verte a ti. Además es que no sé qué estabas haciendo. Y se dio cuenta de que soy, entre otras cosas, humorista. Y me dice, pero me sorprendió que eras así haciendo comedia siendo tan serio. Mi pregunta es... ¿Cómo piensa esa mujer que un cómico pide 2 kilos de patatas? Dos kilos de patatas, por favor. No, somos gente normal. Y lo que hacemos es observar y veros y comentar. Por ejemplo, vamos a estar, que nos quedamos en la tienda y nos preguntamos por qué hay, por ejemplo, naranjas, vienen naranjas, alguna naranja envuelta en papel. Por la mayoría no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien se ha preguntado? Yo creo que hay un tío, un inmigrante allí en Valencia, cuyo trabajo es envolver naranjas con papel. Ahí está envolviendo felizmente mientras está el jefe. Y el jefe dice, me voy a fumar un cigarro, tú sigue envolviendo. Y Van dice, sí, yo voy a seguir envolviendo. Y cuando no está, si no, ¿qué explicación tiene? En el supermercado, sin ir más lejos. Ese es como el Club de la Comedia, ¿vale? Yo digo, es así, y hacéis jajaja. Ja, ja. En el Club de la Comedia habla mucho del supermercado, porque ahí es donde observas mucha cosa. Yo observo lo que llamo la solidaridad de la cola. Ese es cuando hay una abuela ahí, y 3 o 4 personas ahí detrás esperando. Y la abuela, y oyes a la abuela decir, te voy a pagar en, te voy a dar en cambio exacto para ahorrar tiempo. Y a la gente, no. Y echa un montón de cosas, doblones, un ojo de cristal. Este es una peseta, señor. Ah, esto no va, este ya no vale. Y la gente en ese punto está haciendo, ah, pobre abuela. Cosas de la vida. 2 minutos más tarde, aún están, la gente ya empieza, yo no tengo tiempo que pasar. 2 minutos más tarde, estamos a punto de coger antorchas y orcas y ir a la casa del señor Ecodajesta.
somos así, somos así. ¿Sabías que los supermercados cambian la posición de las cosas en las estanterías para engañar a nosotros los hombres? Porque las mujeres observáis en supermercados, ay, mira, una oferta, uy, qué bien, uy, colores bonitos, ay, me la cojo. El hombre sabe qué quiere, entra en el supermercado, lo coge y va. Por eso cambian para que un día llegues ahí, yo quiero mis garbanzos. Estaban los garbanzos ahí. Ahora es remolacha. Oh, me gusta la remolacha, pero quería garbanzos. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán los garbanzos? Y te das una vuelta al supermercado. Este pasillo, pues, remolacha otra vez. Tienes una paranoia, ¿no? Es como el proyecto de la bruja Blair. Dice, pero si voy allí, hay remolacha. Da igual donde remolacha. Voy a intentar otra vez. Debería explicar que voy fumado. Vale. Es lunes, yo trabajo fines de semana. Lunes me fumo una pipa y voy al supermercado. Digo, ¿dónde estoy? Cada día es una aventura con la marihuana, créeme. Tú piensas que vas al supermercado, se convierte en un viaje por el Orinoco. Y estás ahí como perdido en el supermercado. Y ahora empieza un juego con el vigilante. El vigilante que te ha observado, ahora está haciendo... ¿eh? A ver, y tú estás haciendo... que no me vea. Pero ¿dónde está la salida, coño? Ya no puedes preguntar dónde está la salida porque te tacharán de fumeta. Así que ya es. Estas son cosas que pasan en la vida real. Sin salir del supermercado. ¿Qué pasa si salimos del supermercado? Observamos la gente en la calle. Yo voy en bicicleta por Zaragoza y observo cómo la gente quiere cruzar la calle, la mayoría así, esperando las luces, esperando que cambie a verde y tal. Alguno así. Digo, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo va a ahorrar empezando así que así? Será cuestión de una fracción de segundo. Ya lo veo. Es que está el autobús ahí. Está el autobús ahí. Y el señor ha calculado que llegará sin tener que correr. Porque en público no corres. Nadie corre en público. Entonces, te acercas al autobús así. Sabiendo que al final el señor de tu estaba milimétricamente en tu cara, tú estás ahí y todo el bus te ha visto hacer. ¿Por qué no has corrido? ¿Por qué no puedes correr? ¿Por qué no corres? Porque por si tropiezas y no puedes tropezar en público. Porque parece gilipollas. Entonces, dos cosas que aconsejo que se podría hacer en caso de tropezar en público. Uno, repítelo. La gente pensará, es tu modo de moverte. O sea, subo una papelera, igual es un mini parkour, quién sabe. Oh, mira, voy así por la vida. Segunda opción. Echa la culpa al ayuntamiento. ¿Cómo lo han podido dejar tan liso? Mira. Cosas ordinarias, ¿no? Cosas ordinarias, calles. Puertas. Tengo una cosa acerca de puertas, porque me da miedo discotecas en Zaragoza cuando iba y muchos subterráneos. Entonces, siempre preguntaba dónde está la puerta, porque hay un incendio, ¿sabes? Entonces lo más normal era acercarme, camarero, perdone, ¿dónde está la salida? Y dice, está ahí en la pista de baile, minifalda roja. No. ¿Que dónde está la salida de emergencia? Perdona, esa es la gorda con gafas ahí en la barra. Que no. La de incendio. Ah, perdón. Sí, de emergencia. Pues yo estuve ahí en Oxford, en un club, con mi tónica y la salida de emergencia. Ahí. Club de comedia era. Se me acerca un tío y dice, perdón, no puedes estar ahí. Perdón, que no puedes estar ahí. ¿Por qué no? Porque esa es la salida de emergencia. Oh, sí, claro, tienes razón. No dije nada. Me aparté. Pero pensé, pues este señor piensa que si hay un incendio y la gente viene corriendo en masa hacia mí, chillando, incendio, con el pelo en llamas, yo me voy a quedar aquí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde va todo? ¡Quítate medio! No. Puertas en trenes, por ejemplo. Cuando subo un tren,
Jo, non sé vos. Jo creo que soy como vosotros. Si voy lo más lejos posible por el andén, buscando el puerto más lejano, porque odio la humanidad. Y una vez que estoy en mi vagón, yo quiero estar solo en mi vagón. Pero claro, sube gente, sube gente. Y algunos lo que hacen es poner la mochila aquí para que no se siente nadie. Entonces subes ahí y dices, es el único asiento. Y dices, ¿te importa quitar la mochila? Y el tipo dice, no, en absoluto. Te sientes la mierda. Estás de ahí a Valencia, todos mirándose a mi hijo. Además, es un intento fallado. Si tú quieres que nadie se siente a tu lado, en un tren o un autobús, coge el asiento vacío al lado. Cuando la gente va subiendo, haz esto. No se sentará nadie, no, os lo garantizo. Eso es... ¿Has visto lo que, de qué va? Es que está en todo, está en todo. Luego te pones a analizar a esta gente, el autobusero que me ha cerrado las puertas. ¿Por qué me ha hecho esto? Su trabajo pone, cuando subes al autobús, pone, sea amable, importe exacto. ¿Ok? Voy a ser amable por ordenanza municipal y voy a traer... Y lejos... De decir, oh, gracias, y poner la sonrisa del monigote, lo cuenta, a ver si falta un duro, ¿no? Atentimo, atentamente, mi tesoro. Y mientras estás allí, te das cuenta de que en España, porque no soy de aquí, la gente es diferente. Porque hay un abuelo ahí con la boina diciendo, ¡está vacío! ¡Está vacío! Y miras al final del autobús y dices, ¡está vacío! Porque está todo el mundo aquí, en postura... Aragonesa la llama. Y se oye ping pong, por favor. Ve la parte trasera del autobús y decidéis ser solidarios todos a la vez. Hacer buena idea. Ya está. Ahí está. El autobusero. ¿Por qué tan gruñón? ¿Por qué tan gruñón? Esos trabajos donde trabajas con la gente, hay que ser amable, ¿no? Yo hice bici a Fuente Todos, junio, muy caliente. Y, ¿qué hice? Beber agua. Normal. Voy al bar, está la moza ahí. Un agua, le importa echarle algunos cubitos de hielo. Hecho. Pues así no se hace. Así no se hace. Haces, sí, claro. Un abogado no hace eso. Un abogado no hace. Si trae un pleito nuevo, hace. Oh, no. Hace que bien. Ay, arruinar la vida de alguien aquí. Trabajos. Ay, esos trabajos que las madres piensan que son buenas, no son tan buenas, ¿eh? Eso de la... mi hijo es dentista. Sí, ¿qué hace un dentista? Mirar dientes todo el día. ¿Y dónde vas de vacaciones? Una cosa sí. Se han desarrollado por genéticamente poder entender a la gente con la boca abierta. ¿Dónde vas a hacer? Ah, estuve ahí hace un año. ¿Y qué quieres ver? Yo he visto la Acrópolis. ¿Qué? Pero estás viendo. Uy, ginecólogo. Viendo coños todo el día. Sí, coños de abuelas. Podridos. Eso es. No. Suena bien, pero son trabajos que no son tan bien. Y os quiero hablar, esa es la observación de aquí al final, es un trabajo en particular, que es el del médico. ¿Por qué tuve que ir al médico? Porque tuve una decisión. No sé vosotros, si yo estoy en un bar y alguien me dice, tengo hijos, Charlie. No me interesa. ¿Tienes hijos? No. Yo tengo hijos. Pero no paran ahí, siempre sacan fotos, ¿no? Mira, se creía, no necesitaba evidencia, pero eso fue antes. Ahora es peor porque te sacan una foto del hijo aún no nacido. Todavía tienes que decir, ¿qué renacuajo más bonito es? Porque este es un feo, ¿qué se puede decir? No me gustan los niños. No quiero uno de ellos, me parece, ¿qué se dice? Dícese de, ¿no? Niño, dícese de, ruido envuelto en suciedad.
Suicidar en Walter, no me acuerdo, pero no quiero uno de esos en casa. 2 años enseñándoles a andar y hablar y 14 años diciéndoles siéntate y cállate. Y esas lecciones de hablar, ¿qué son? Mujeres, otra vez, mujeres, ¿qué son? Ya reconozco que un hombre ve un balón rozar un poste y hace ¡uy! Por genéticas. No lo evitamos, pues cualquier mujer en cualquier parte del mundo cuando ve un bebé hace en Japón, en Brasil, lo mismo. Ajo, ajo. Enseñándole qué, precisamente. Que palabras como, súbete al guagua que vamos a visitar a la yaya y ojo, pupa. Y luego viene el padre y dice, súbete al autobús que vamos a visitar a la abuela y si no te voy a meter una hostia. Palabras reconocidas por la Real Academia Española. Y estoy bromeando, obviamente, es de dar. No hay que dar. No hay que pegar a los niños. Cuando yo digo que hay un día en Zaragoza cuando se puede pegar a los niños legalmente, la gente flipa. Mis amigos en el internet, ¿cuándo? Digo, el 12 de octubre. Sí. Ponen unas cabezas gigantescas y legalmente van por las calles dando así a los niños. Y la Unión Europea es consciente de esto. Sí. Y los toros también. Es flipante. Ahí está. Tum, tum, tum. ¿Cuándo sale el siguiente vuelo? Les interesa, pero no pegues a los niños, obviamente. Porque luego se hace más grande que tú y todo lo devuelven. No es por eso. Pero son majos los niños, Charlie. Son majos, ¿no? Son majos. Sí. Son el diablo. Eso es lo que dijo Borges. Y todo lo que dice Borges es cierto. Los niños son el diablo. Tú dejas un niño. Porque son graciosos. Hacen preguntas graciosas en el autobús. ¿Por qué es esa mujer tan gorda? Sí, tienes que ir a preguntar a la mujer. ¿Por qué es usted tan gorda? Lo que quiere saber mi hijo, pero no es para mí. Son el diablo. Deja un niño solo en una habitación con una mesa y un tablete de chocolate. Ni una ventana. Sal de la habitación. Entras luego. Chocolate no está ahí. Solo el papel. Hay chocolate aquí. Y Dios sabe cómo. Chocolate aquí. Y preguntas al niño. ¿Has comido chocolate? Y tú miras y dices, no. Necesito llamar a mi abogado. Esta es circunstancia. Son el diablo. ¿Quién haría eso? Esos son los niños pequeños. Luego llega el día que el niño, que es bastante majo ahora, tiene 14 años, 364 días. Bastante majo. Se va a la cama. Con su vasito de leche, su perro así, vasito de peluche. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Os quiero. Y los padres, ay, por fin, hemos criado un niño. Ay, mírele qué majo, ay, qué adorable es nuestro hijo de 14 años, 364 días. En el transcurso de esa noche, como si de una crisálida saliendo, el quinceañero, camiseta de Metallica, ahora no es, te quiero, mamá, te quiero, mamá. Todo el mundo me odia. Yo le miro y pues, todo el mundo hace muy bien. Mira, coño, estás asco. Madre, los granos ahí, ciegos acercándose para leer. Asco. Ese es un hijo. Si es una hija, puede que llegue a casa así. 15 años. Y la madre, hija mía, ¿dónde tenías la cabeza? En el volante, mamá. Que no quería decir eso. Son problemas de principio a fin. Por eso tuve que ir al médico. Me he explicado que no quería esos. Y solo hay 3 opciones de no querer, no tener estos. 1, dejar de tener relaciones sexuales. Descarto eso. 2, condones. A mí no me gustan los condones. Dicen que son seguros y te protegen. Pero un amigo mío estaba follando con un condón puesto hace un año. Se le cayó en la cabeza un piano y no le protegió nada. Esa es mentira. Eso no. Y 3, la vasectomía. Pues opté por la vasectomía. El problema siendo que tengo una relación con los médicos un poco. Es que no me gusta mucho. Soy más de la medicina oriental, ¿sabes?
Y reconozco que si estoy en la camilla, en un pasillo del hospital, me falta una pierna, chorros de sangre, no estaré ahí gritando, trae arándano, rápido, hinojo, ¿para qué? Obviamente hay límites, obviamente. Pero no me gusta, no me gusta su forma de... La primera vez que fui a este, aquí, okay, te abrí los ojos. Está ahí esperando ahí. Y si hay cosas, mientras estás esperando, si hay cosas como... Dolores... Dolores... Dolores, normal. Estamos en una clínica. Purificación... tanto. Purificación. Purificación... tanto. Esa será la empresa de limpieza, me imagino. Socorro... Socorro al plátano. Socorro a la tercera. ¿Alguien va a ayudar al médico? Ok. No, no era eso. En ese momento se abre la puerta. Yo tuve en aquel entonces un problema de hemorroides. ¿Alguien más tiene hemorroides? ¿El público? ¿Eh? No, sí, no. Ok, estamos aquí pocos. Es estadísticamente probable, os voy a creer. 30% de la población las tiene. ¡Ah! Tenemos uno, tenemos uno. Muy bien. ¿Ves pornografía? Oh, sí, muy bien, es muy abierto el señor. Pues yo tenía ese problema. Entonces me fui allí y lo que no me gusta de los médicos es que su propio idioma, para empezar. Nada más, entrar, ya está. Hola, ¿qué tal estamos? Pues no lo sé, me falta información. Dime cómo estás tú, lo sumaré a cómo estoy yo y lo cortaré en mitad, así tenemos como un promedio. Así, ¿qué tal estamos? ¿Qué te pasa? ¿Qué tengo un problema? Hemorroides, vale, pues te vamos a examinar. Me dice, descúbrete. No, perdone. Descúbrete. Será la nueva fragancia de Calvin Klein, me imagino. Que me haga budista, que te quites el pantalón. Ah, vale, pues dilo, coño, dilo. Siempre con idiomas que solo ellos dicen y entienden. La primera vez que fui a registrarme para un equipo de fútbol, de pulmones ahí, estaba ahí, el médico ha hecho un chequeo, este, un chequeo, otro, y hay una máquina ahí para pulmones, y están escribiendo alguien, algo ahí, y dice, ahora coge el canuto. No vi ningún canuto. Canuto era de las primeras palabras que aprendí en español. Y, no, el canuto, oh, eso es un canuto. Pues lo mismo. Hemorroides, ahí estoy descubierto. Así. No, vaya, no soy actor de método. Voy a quedar con los pantalones. Bien. Uy, en la pared pone, mira, pone certificado, es doctora, no sé qué, titulada de, no sé, eso me tranquilizó. ¿Cómo sé que no ha venido a reparar la fotocopiadora? Es porque lleva una bata blanca y dice, quita el pantalón y agáchate. Menos mal, es doctora, por lo menos. Estás ahí y oigo, en ese momento oigo, y llego a pensar, uno de dos. O soy el cliente número 1000 y está abriendo un par de botellas de champán. O se está poniendo guantes. Tengo, pues era la opción 2. Y yo allí. Viene la doctora. En la diestra. En ese momento me dijo algo que me dejó perplejo. Estaba ahí como... Y me dijo, no te muevas. Pues no me iba a mover. Más quieto no estaba en mi vida. Pero esa fue mi experiencia con los médicos y dije, no quiero repetir, no me gustan esta gente. Pero necesito la vasectomía, entonces concreté eso, que me fui a Tenerías. Vale, tienes que venir a los pobres, nos mandan a Calatayud. Y tuve que esperar 9 meses. ¿Alguien ha tenido una vasectomía? ¿Ah? Otra vez. Bueno, qué poco representativo eres. Primero, te dicen esperar 9. En esos 9 meses leí un libro fascinante que se llamaba Grandes Errores de los Médicos. Así de gordo. Sí, de gordo. Galen, el de la época de los romanos.
400 años poniendo sanguijuelas, ¿no? Sanguijuelas, 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 está empeorando, échale más sanguijuelas, más. Y no curo nunca a nadie, nunca, nunca. 400 años con sanguijuelas, me voy a dejar en manos de esta gente. La cura de la sífilis de la época victoriana era, se llamaba el paraguas. Se metía un tubo dentro del pene del hombre y como un paraguas se abrió y luego se retiraba sacando, no sé, no sé. Son como, ahora los cojones como las ruedas de un avión al despegar. Así, ¿me voy a dejar en manos de esta gente? Oh, a ver, los años 50, Freeman y Watts, dos médicos que hacían lobotomías en directo. Lobotomías en directo, el paciente ahí. Y para tener más efecto, decían, por favor, recite una poesía. El paciente ahí dijo, ah, ok. Mary, y con un alambre, ahí, o por el rabillo del ojo, con un alambre. And Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. Y la gente, muy bien. Estos sí que son doctores, estos sí que son médicos, coño. Uno se llamaba Henry Moseley y dijo que podría curar a las mujeres de esa forma. Una mujer, su marido la trajo porque estaba padeciendo comunismo. Y le curó de su comunismo. Dice, mira, ya no es comunista. ¿Me voy a dejar en manos de esta gente? Luego viene la llamada de Calatayud. ¡Hola! Bueno, sí, es la hora tal, el día tal, un par de cosas, sí, sí. Tienes que venir acompañado por un amigo que sepa conducir. Digo, vale, muy bien. Iba a ir en autobús y volver en autobús, pero... Sí, insiste. Y tienes que... que venga rasurado. Digo, ¿otra vez? ¿Eh? ¿Rasurado? ¿Eh? ¿Qué te afeites, coño? Vale. Entonces, cuelgo. Un afeito. Vale. Y uno sabe, luego es como si te viene a la cabeza cosas de pues tienes que quitar todo el pelo, los cojones y la masa aquí también, o lo puedes dejar aquí, o lo. No, es tarde ya para llamar, es que no puedes. Y había pensado dejar un escudo de Chelsea ahí y todo, pero. Venga, es. Eso sí, descubrí una china, que eso para luego. ¿Y los derechos de animales qué? Mira, ¿dónde van a vivir mis ladillas ahora? Adiós, adiós. Ya está ahí afeitado. Y me voy a Calatayud con mi amigo que sepa conducir en autobús. Y llegamos ahí. Y te ponen en una habitación. Es una lástima que no os ha pasado esto, porque esa es la parte donde hay que confirmar, ¿sabes? Cosas así. ¿Es reversible o irreversible? Por ejemplo, la gente no sabe, ¿es reversible o irreversible? Pues es irreversible, como los condones, excepto en partes de Soria y Cataluña. Y estás allí, todos en una habitación, y te ponen una bata de color pistacho, con una gorra de ducha y con el culo al aire, por razones de higiene. No, para que no te quejes, es que no te puedes quejar de nada vestido así. Quiero protestar mi tratamiento. No. Y luego viene y dice, las vasectomías a la habitación con arma. Las vasectomías nos llamaban. Ahí estabas ahí todos, hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Charlie, ¿y tú? No, es más como... Y luego, al pasillo, y todas las vasectomías al pasillo, un pastor alemán ayudándonos. Y llego al quirófano, con mi amigo que sepa conducir. Y el cirujano dice, a ver, descúbrete. ¡Oh, eso me lo sé! Túmbate, muy bien, mira, muy bien. Y te ponen una cosa allí para que no veas lo que están haciendo, ¿vale? Es como un escudo allí. Y saca que es como una lavavajillas, parece lavavajillas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es esto? Eso es una anestesia local. Y dice, ¡ah! No te cortes, tengo pasta, pon una de importación. Nada, nada.
Vale, ahí estoy. Ese es el punto donde vuelvo a lo de antes. ¿De dónde sacan los chistes? ¿Qué es verídico? ¿Qué no es verídico? 80% es verídico. Esta parte es verídico. El cirujano, con uno de mis cojones en una mano y un bisturí en otra mano, me dice, ¿de qué equipo eres? Pensé rápido, ¿de qué equipo eres tú? Yo soy el Barça. Sin pensar, ¡todo el campo! ¡Son clave! ¡Hey! ¡Forza, forza! Madre mía, y menos mal que no había dejado el escudo del Chelsea. ¡Madre mía! Entonces procede con la operación, el profesional, yo ahí sudando, pensando que no estornude, que no estornude. Si estornudo me voy a dejar sin pena ni gloria. Sudando. Y al final, todo correcto, bien, me voy a la habitación. Luego te llevan a otra habitación, donde te explican, no antes, sino después, lo que acaba de pasar. Y dicen, ¿qué ha pasado? Bueno, se hemos cortado los tuberías y ahora saldrá líquido, obviamente, como antes. Puede haber alguna complicación, costará, habrá semillas, por decirlo así, dentro, durante, tienes que dejar pasar 45 eyaculaciones. Hice el cálculo, dije, pues, 2 semanas. Bien, así, tengo el plus en casa. El monólogo es viejo, ¿vale? Y tampoco es normal contar tus pajas, hay que decir. Menos mal que no vivía con mi madre en aquel entonces, con una carta en la puerta del frigorífico ahí. Lo digo, Charlie, ¿no has hecho tu paja hoy? Lo siento, mamá, lo siento. Bueno, al día después de la operación, antes de levantarme, me recordé, dije, ayer fue la operación, bastante importante. Voy a echar un vistazo ahí abajo. Levanté las sábanas ahí. Solo puedo describir ese momento así. Imagina que tú quedas con un amigo que es de tamaño normal, como todos los días. Y de repente, un día llega a tu casa y en vez de ser así, es 4 veces más gordo. ¿Qué? ¿Tú quieres hacer? Pero no lo harías. Haces... Pues lo mismo. Mi polla se había hinchado. Perdón, ¿cómo te llamas? Sí. Marta. Marta. Imagina una berenjena de las grandes. Y no solo la polla, Marta. Los cojones también. Eran como dos pomelos. Y una berenjena como incrustada dentro. Y todo negro, con venas. Y yo ahí diciendo, ¿cómo? Tendré que aprender a amarla o algo. Esto no está bien. Me voy al médico. Me volví, Marta, a la doctora. Y dije, doctora, mira esto. Y me voy a descubrir. Ahí estaba Marta. Berenjena ahí. Y ella hizo, ¿qué? No. Sí. ¿Has hecho? ¿Has visto mi polla? ¿Has hecho? ¿Has visto mil cosas horripilantes? Pero esto te ha provocado. ¿Qué pasa? ¿Eso es normal? ¿Eso no es normal? Y dice, no lo sé. Voy a llamar a Pedro, ven aquí. Pedro tiene una vasectomía, él sabrá. Viene el cirujano, Pedro entra, me ve, hace, ¡oh, no! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Eso no es normal? ¡No, eso es normal! ¡Urgencias! ¡Ah, urgencias! Y me fui corriendo a, bueno, era más así, a urgencia, a Miguel Servet. Y llego ahí y él dice, ¡me va a descubrir! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Coño, es más largo que antes, mira! Y el cirujano ahí, el doctor médico lo mira. Y dice, este es un efecto secundario de la operación de la vasectomía. Oye, me quito el sombrero. Madre, ¿cuántos años en la escuela de medicina? No es casual, pues, que el día después de la operación mi polla se hinchaba 4 veces. Médicos, no, tranquilícese. Me explicó mejor, es una infección del testículo. Tengo un huevo infectado. ¿Qué es? ¿Salmonella? No,
Era Marta, la sentencia era ir por la vida. Tuve que poner guisantes congelados encima para que se rebajara. Y no quería salir en público, porque si había cacahuetes en el suelo, los recogía de esto. Mear en público era tremendo, porque yo me acuerdo de estar en un servicio y que no entre gente diciendo ¿esto qué es? Y se repite el hombre elefante y dice que no soy un animal, es una vasectomía, es una vasectomía. Era horrible, Marta, era horrible. Pero luego... Esto es lo que hago para ganar la vida, es impresionante, ¿no? Describir mi polla enferma a gente que no conozco. Luego se me bajó a su tamaño normal, más o menos. Y bien. Y esto es lo que hago, es patético, lo sé, es patético. Y me pasan esas cosas y se lo cuento. Y sé que no es ninguna manera de acabar un show de comedia, un monólogo. Entonces... Marta va a pensar que este hombre es grotesco, este hombre es un paletó, así que me gustaría acabar. O sea, hasta ahora no se ha ido nada. Estabais riendo por simpatía, ¿verdad? ¿Qué hace el grillo ahí? Sí, voy a acabar este monólogo, como lo dije, este es porque es mi último show esta noche. En la segunda parte... sale el monólogo vegan hardcore y luego esto acaba un poco bajo, ¿sabes? Un poco bajo. Entonces, después de la canción de los dos cuervos que comen el cadáver que voy a hacer al final, vais a pedir un bis. Este es la guitarra que usamos en el Club Desastre. El Club Desastre es un show que hacemos, sí, de improvisaciones todos los domingos en el Juan Sebastián Bar, casi todo el año, si os apetece. Mañana mismo hay show también, saldremos yo y tal vez algunos de los que estén aquí presentes, me parece, ¿no? Vamos turnando entre el grupo y hacemos improvisaciones cómicas. Eso sí que es un trabajo digno. Y si supiera cantar y tocar la guitarra sería algo mejor también, ¿no? Bueno, es una canción folclórica. Romántica, para compensar un poco de lo que acabo de soltar, ¿vale? Porque tengo el corazón de un inglés del norte, un poco romántico. Pero esta es una canción del sur, se llama The Keys to Canterbury, las llaves de Canterbury. Como no habláis inglés, me imagino iré comentando un poco. Cariño, te daré las llaves de Canterbury si tú serás la persona con quien paso mi vida. Ese es el rollo, ¿sabes? Oh, oh, darling, I will give to you the keys to Canterbury, and all the bells of London town shall ring to make you merry, if you will be me joy, me one and only dear, and walk around with me anywhere. Él dice esto y ella siempre contesta, y ella contesta. Oh, no, not us, but you, the keys of Canterbury. Though all the bells of London town shall ring to make me merry, and I'll not be your joy, your one and only dear. I'll walk around with you anywhere. Dicen, en ninguna parte, no iré ni en ninguna parte con. Es muy bruto, tío. No, déjame en paz. Pues él... Una vez que ha acordado con todos los campanólogos de Londres que suenen a la vez, que es brutal, ¿no? Es un trabajo de muchos días, y que le den las llaves de Canterbury, dicen, no, esto no ha funcionado, ¿qué lo puedo ofrecer ahora? Ya lo tengo, un par de botas de corcho. Oh, darling, I will give to you a pair of boots of cork. The one was made in London and the other was made in York. If you will be me joy, me one and only dear, and walk around with me anywhere. Oh, no, I'll not accept from you your pair of boots of cork. The one was made in London and the other was made in York. Y aquí le damos razón a la tía otra vez. Dice, si una estaba hecha en Londres y otra en York, ¿qué sentido tiene esto? I'll walk around with you anywhere. Bueno, esto no ha funcionado. Vamos a ver. Ah, una campana pequeña de plata. Esto tiene que funcionar, ¿no? Oh, darling, I will give to you a little silver bell to ring for all your servants that they will treat you well. If you will be me joy, me one and only dear, and walk around with me anywhere.
No le gusta la idea de la campana de plata para llamar a sus sirvientos. Será marxista o algo. No le gusta la idea de tener criados. No, no one will accept from you, your little silver bell. Though I shall bring from you servants that shall treat me very well. And I'll not be your dear, your one and only dear. I'll walk around with you anywhere. Oh, otra cosa será una... Ah, un vestido muy largo. Es que tiene una cita en ese sitio. Oh, darling, I will give to you a fine embroidered gown, 7 yards of tumbling and a trailing on the ground. If you will be me joy, me one and only dear, I'll walk around with me anywhere. 7 yardas, que son 7 metros de vestido ahí atrás por el suelo. ¿Quién lo va a limpiar? No lo quiere. Oh, no one will accept from you your fine embroidered gown, 7 yards of tumbling and a trailing on the ground. And I'll not be your joy, I'll not be your one and only dear, I'll walk around with you anywhere. Bueno, hay, esta canción es inglesa, pero creo que fue un maño que la escribió, porque hay como 16 versos ahora. Insiste, insiste, insiste. La mujer dice que no, y dice, porque soy de Huesca. No, que sí, que no, que no. Y al final no tiene recursos menos una cosa. Y lo ofrece. Aquí viene la moraleja, Marta. Las llaves, no de Canterbury, sino de su corazón. Oh, darling, I will give you the keys to my heart, that we will be together and nevermore we'll part. And I will be your joy, your one and only dear, I'll walk around with you anywhere. Y ella dice, oh, yes, I will accept from you the keys to your heart, that we may be together and nevermore we'll part. And I will be your joy, your one and only dear, I'll walk around with you and walk around with you anywhere. Muchas gracias. Así que concluye el show. ¿Dónde está la dignidad? Too much sugar is no wonder we're fat. Highland shortbread. Big gotcha. Penguin.